pasada que, bueno, usamos moldeo y para sonido usamos este programa que se llama Max MFP con esa programación que en verdad estoy recibiendo, que ahora cuando me conecto van a ver, datos por red, ¿no? Pero una red inalámbrica, con el sistema este que se llama OSC, ¿sí? Con una red interna que cualquiera puede hacer en su computadora eso, ¿eh? Cualquier notebook que tenga Wi-Fi no le puede generar una red que se llama ad hoc y ya está, ya puede conectarse incluso con... Yo estoy en un proyecto en el cual usamos 8 máquinas conectadas. Bueno, decimos que lo que llega ahí es toda la programación de recepción de lo que me manda Fabricio, o sea que en verdad los datos que genera Alejandra con su movimiento también se traducen a sonido. Tal vez el sonido es bastante más abstracto que la imagen, en el sentido que, bueno, lo que va a pasar es un poco personal en base al sonido que elegimos y no sé hasta qué punto se van a dar cuenta esas asociaciones, pero bueno. La música también tiene esa cosa más misteriosa que para mí está bueno que sea así. Intentamos lo que se llama varianza, que es que tanto se alejan las extremidades del centro de masa del cuerpo, ¿no? De toda la parte torácica. Si ellas se estiran un eje, van a ver que hay un sonido de percusión. Si se estira para el otro eje, hay un sonido de coros, ¿sí? Esa tal vez es una parte de una lectura un poco más simple que otra. Después va a estar la zona de las 4 regiones. Y ahora, a medida que ella camina por las 4 regiones, hay sonidos diferentes. Y yo en esos casos me limito a hacer algunos procesos. Y además yo intervengo con pianos y con algunos sonidos, entonces hay una idea de concierto, ¿no? Como esperar que lo que ella hace y yo responder, ¿no? Por eso hacemos interactivo y que nunca es igual, ¿no? De hecho, nunca fue igual, ¿no? Y a veces pasan cosas medio inesperadas, pero bueno, es parte de la naturaleza de esto, ¿no? Algunas zonas las habilito yo, pero después las va a habilitar en verdad, o sea, yo las dejo abiertas, pero van a existir recién cuando Alejandra se mueva, si no están como muertas, por eso es interactivo, ¿no? En algunas zonas hay como fondos medio de ambientes, ¿no? De ambientes sonoros, como este, por ejemplo, que es la primera parte, sí. Y lo que hace Alejandra son muy pequeñas modificaciones, ¿no? Porque es una zona como muy suave, muy atmosférica, entonces no quería hacer una cosa muy violenta ahí, ¿no? Entonces hay un fondo y los movimientos de ella, según la posición en que está, genera cambios, son términos también musicales, pero lo que son los filtros, ¿no? Como la cuestión armónica del sonido se modifica muy levemente, ¿sí? No, una parte como muy introductoria, de hecho, ¿no? El proyecto que está acá, no, pero en serio, no, son todas repeticiones de una misma cosa. No es tanta. Creo que está. Ahí yo ya estoy enviando señal. O sea, la cámara ya está. Sí, ya está andando. Es que es muy interesante. Todo ese cuadrado rojo son los datos que me manda él por red. Y yo ahí tengo, por ejemplo, max es cuánto, el máximo de puntos que detecta del cuerpo de Alejandra. Después tengo ahí todos los datos que decíamos ayer, de varianza, de cuánto se aleja, cuántos puntos hay en cada una de las zonas. De las zonas en que está dividida la cámara, que están todos esos ejes 0, 0, 0, todos esos son zonas, ¿no? Velocidad, la velocidad de Alejandra, aceleración, no sé si lo ven acá, accent, ¿no? Todo eso llega por un mensaje de un paquete de datos de OSC. O sea que ahí está reinterpretado todo el movimiento de Alejandra en números. Fabián. ¿Te llegan todos los datos? Todo me llega. Entonces tú los vas tirando a un lado o a otro. Exacto. Yo aceleración para acá, no sé qué. Pero yo puedo abrir y cerrar los flujos de datos por parte. Yo puedo decir, pero bueno, ahora me toma velocidad, pero no me toma aceleración. Yo tomo algunos promedios para que sepa, por ejemplo, que el centro de ella está acá. Y estos cuadrados dan una idea de... ¿cuánto está cubriendo ella como espacio? Analiza la imagen. Sí, sí, sí. Y en algunos lugares se encuentra, por ejemplo, el contraste. Van a ver que hay un punto en bordes, en esquinas, que son los lugares interesantes del cuerpo, donde hay un contraste con el fondo, o un reflejo, una cosa así. Eso es lo que da información de que hay un objeto. ¿Y el centro? Y el centro es el promedio de todos estos puntos. Sí, son dos parámetros que cambian. Este de acá, ¿ves cómo se mueve? O sea, y la afinación del sonido. Ahí, por ejemplo, estoy quieto. Cuando me empiezo a mover, fíjense.
viaja por red, ves que no hay ningún cable. O sea, la máquina puede estar allá o acá. Sí, porque tiene bastante alcance. No creo por ahí que sea medio complicado, pero podrían estar en dos países distintos y la posibilidad. Hacerlo por internet, ¿no? Si tenés una buena banda ancha, o sea, si vos tenés un número de IP de una máquina que está en Canadá, para acá, bueno, vas a tener una latencia de un segundo por ahí. Pero puedes llegar a hacer una obra donde telemática. Estás quedando acá y se me está quedando en otro lado, tío. Que también las pones vos en el paquete, que dice máxima cantidad de puntos. Baricentro, que es el coordenada XY donde está ella ubicada, la verdad, como que con eso sabemos dónde está y yo lo traduzco a sonido. Y aparte, esos factores pueden explicar otro. Lo que querramos, todo lo que querramos. Ahí pusimos MP matriz de posición, te pone en, de los 16 puntos en que dividimos la matriz, en donde hay más presencia que en otro, ¿no? Matriz movimiento, en cuál de esas zonas se detecta el movimiento. O sea, todo eso vos lo puedes traducir a sonido, a imagen, a lo que quieras. Entonces, es todo un mundo que bueno, es muy amplio. Es una parte de la investigación. Es decir, bueno, ¿cómo generamos este paquete de datos? Aparte, la idea de también achicar lo más posible el paquete es porque queremos trabajar en tiempo real. Entonces, también me conviene mandar todos los puntos. Porque le tengo que decir a él, de vuelta como interpretamos. Entonces, el moldeo lo que podemos hacer, aparte, es procesarlo más rápido. ¿La posición puede ser como XY? Como XY. No, es que sí, porque son dos ejes, es plano. XY, claro, te da la coordenada, te van las coordenadas. Sí, tenés coordenadas. Pero si está abajo, está arriba, está. Y con una cámara, y tendremos esas dos cámaras. Sí, que también se podría empezar a sensar la profundidad. Entonces, por ejemplo, un plano de XY, un piso y otro perfil. Ahí está la traducción, ves como yo desgloso ahí los paquetes, matriz de movimiento, y yo decido cuando onda o cuando no onda. Ven, ahí tengo un switch. Por ejemplo, yo ahí lo abro y ahí ya estoy detectando, fíjense, ahí están las 16 zonas de captación, ¿no? Fíjense cómo reacciona, ven, ahí que estás apuntando abajo, ven que hay palitos abajo que se están moviendo. Y bueno, según donde esté se van a mover lo que corresponda. Lo que hago yo ahí después es traducir eso a música, porque ahí abajo transformo el dato en un dato que me sirve a mí para a nivel musical. Después al lado tengo matriz de aceleración, ¿no? Ahí lo prendo y ahí ya estoy detectando tanto movimiento como aceleración. Sí, pero se mueve más rápido de esta. Claro. Exacto, sí. Te capta aceleración y desaceleración, ¿no? Estamos usando más o menos el 20% de lo que nos está dando la información que nos permite generar. Fíjate la cantidad de datos que tenés, tenés mucho. Entonces, para mí es lo que sea, cada. Puede ser 10 horas con todo esto. Exacto. De hecho, mucha data. Como son muchos recursos de golpe y si no, no se tranquiliza, te vuelve loco. Entonces, bueno, acá, de hecho, en la auto usamos tres recursos: ¿no? Varianza, aceleración y posición, donde está parada nada más. Hay un montón de cosas ahí que todavía no hemos usado. Para que si ya tomamos una hora, 5 horas, un choclo para mostrar que tenés 60.000 recursos. ¿Ven? Por ejemplo, ahí tengo objetos. Uno es el key que reconoce el teclado, además, ¿sí? El de arriba de todo. Es una fila de objetos. Abajo estoy diciendo, con esa tecla que recibís, hace notas. Una pregunta. Sí. Esto, en el fondo, tú lo programaste para decirle que suene, ¿no es cierto? Exacto. O sea, esto para la computadora es un teclado. Por más que yo lo desarme. Mirá. ¿Se entiende? Todos son teclados, están todos conviviendo. Si vos pones una almohada en el piso, esto la pisás y va a pasar esto. Acá es por magnetismo, ahí será por presión. Después yo tenía el otro también, que era pintar cables. ¿Ves que la computadora ni se entera de eso? Obvio. Y a la vez gente. Este ahora lo desconecté. Sí, no tiene límite. Es más, con una matriz USB vos podés poner todos los teclados juntos y hacer una cosa tipo un concierto de 100 personas tocando. Y lo bueno de todo esto es que un controlador MIDI convencional sale, no sé, $300. Esto vale $10 para esto. Y realmente con un MAX esto se transforma en algo expresivo, una matriz
para hacer un montón de cosas. ¿Y qué significa not out a uno? Not out es que emite una nota afuera del programa, que en este caso es al piano. ¿Ves que está sonando un piano? Uh-huh. O sea, yo tengo acá un sonido de piano que ya viene con el Windows, en verdad, al cual está dirigido. Esa nota la podría dirigir a otro programa. O esto puede estar dirigido a un video que vos prendés y apagás. ¿Entendés? O sea, sí. ¿Y qué? Lo puedo hacer muy rápido. O sea, hacer que, por ejemplo, cuando vos tocando los cables, se prende y se apaga un video. O sea, lo que hace más con esa nota depende de lo que vos pides.